Freddy López. Sí, ¿cómo se puede ser? Bueno, la categoría ACAS, en nombre de su presidente, de todos los pilotos, y no solo de esta categoría, de este día, sino de todo el automovilismo regional, que vio pasar alguna vez en un auto de carrera Nelson, en la Fórmula 1, hace mucho tiempo, recuerdo. Seguramente Chichín, que está aquí, lo tiene muy presente. Después viene el presidente Pampeano. Yo no tengo el gusto particular de conocer a la señora, pero una vez me mandó un mail que quería ver las carreras, si yo no le pasaba la dirección del mail para poderla ver en Espartillar. Mi nombre es Gerardo Cuadrado, no sé
la señora me lo ha dicho otras veces. Así que bueno, hoy me toca ir por ahí esta difícil tarea de recordar a una persona que ya no está, que seguramente es muy cara a los sentimientos y a los afectos de sus familiares, y también a esa amistad que carrera tras carrera todos ustedes van haciendo con los mismos pilotos, más allá de por ahí algún día una discusión por una cosa u otra, pero esto es una gran familia, el automovilismo deportivo chacarero, como le decimos nosotros en estas pistas de tierra, tiene una historia muy importante, y acá hay algunos pilotos que la han escrito con letras muy, pero muy grandes. Así que en este sencillo homenaje, pero muy sincero y muy afectuoso, la categoría ACAS quiere agradecer enormemente la presencia de los familiares de Lenson, y en vez de hacer un minuto de silencio, hagamos un gran aplauso. Bueno. Bueno, creo que lo dijiste todo con muy buenas palabras. La familia Monte, la familia Fierrera, amigos de la mayoría de acá, de todos, así que bueno, para nosotros un sencillo homenaje y creo que muy valioso humanamente, así que no, nada, agradecido a la familia que está acá. Y bueno, siempre digo que las personas a veces marcan un rumbo o dejan una huella en la vida, entonces bueno, creo que dejó la huella de la pasión, de un buen compañero, un loco apreciable, y nada, volver a pedir otro fuerte aplauso para él. Gracias. La verdad que es un lugar muy complicado, de tantos que nos ha puesto esta pandemia. Lo recuerdo a Lenson como un gran hijo, fue un gran padre, pero grande, y mejor amigo. Así que lo recuerdo muchísimo, muy caro a nuestros sentimientos, y este es el homenaje que le hace el TC Pampeano a Lenson. Y bueno, Alberto, sabes que los queremos mucho a todos, así que muchas gracias por estar presente, y sé que no es fácil para nadie.
Primera final de la promo 1100 en Coronel Suárez. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Se adelantó el de atrás o se quedó el de adelante? Una de las dos. O se quedó Sechan o se adelantó el otro muchacho, ¿no? Ahí lo podemos ver. La máquina número 76 de Miguelito Aranda. Ahí va. En marcha la promo 1100, el Nico Pérez, auto azul del 30 de agosto. ¿Por dónde vamos? Por adentro de la cosa, muchachos. Para este lado, girando hacia la izquierda. Van a cumplir la primera vuelta, gran espectáculo. La promocional 1100, mirá cómo se dan. Aranda con el Nico Pérez. A ver qué pasa, Nico para afuera, qué potencia. El de 30 de agosto no le aflojó nada al acelerador. Se le mete en el palo y palo. Señoras y señores, el auto. ¿Quién es? Déjame ver bien, ¿eh? Es el 5 de David Aguirre. Ahí está Pérez y Aguirre, Aguirre y Pérez. En el palo y palo hacia adelante. A la par los tenemos. Si llegarán hasta el fondo, ya está adelante. Entonces, la máquina de David Aguirre. Después están Sechan, Miguelito Aranda, Nico Pérez, Diego Suárez, Penta y Raelito Ascaine, el de Trenquelauque. Mirá cómo mira el bombero. Cómodamente ubicado en platea preferencial. Allí está. A ver qué pasa. Sí, pudo quedarse Miguel Aranda con la ubicación. Se va por el otro lado Ascaine. Este es el Nico Pérez que se dan en el palo y palo con el número 3 de Martín Sechan de Sariqueló. Uno del 30 de agosto, el azul. Otro de Sariqueló, el gris y marrón, si podemos decir. ¿Qué pasa? A la par van, señoras y señores. ¡Opa! Se quedó un poco Martín Sechan en la maniobra y el Nico Pérez del 30 maneja y dobla buscando la recta principal en la segunda ubicación. El primero es el número 5 de David Aguirre. Y bueno, no pudo con el genio Martín Sechan y se le fue por el costado para ganar la segunda ubicación. Ahí lo tenés. Adiós, le dijo mirándolo por el espejo. Máquina número 3 que pasó a la número 82. La pelea. Se fue Martín Sechan afuera. Lo alcanza a pasar el Nico Pérez. Menos mal que no se metió adentro, si no, le dan trompa con trompa. Esto lo favorece a David Aguirre, que va a ser el puntero cuando lo vemos otra vez a Sechan con algunos problemas. Ahí está la reiteración. Se va afuera Martín Sechan y ahí viene el Nico Pérez. Y alcanza a pasarlo. Martín Sechan otra vez en la competencia. Lo va buscando Aranda. Se vienen los autos. Aranda con el Nico Pérez. Se le pone a los escapes. Vamos a ver qué pasa con los autos. Miguel Ángel Aranda y Nicolás Pérez. Señoras y señores, el Nico se va. Aranda por un costado. El Nico que acelera. Se queda con la cuerda. Pasa Aguirre, que es el puntero. Se mueve el auto de Pérez. Casi se chocan de frente. Va el auto de Aranda hacia afuera. Martín Sechan que viene de atrás. Vamos a ver qué pasa. Pudo Sechan quedarse con el segundo lugar. El tercero va a ser Aranda. Y cuando todos terminan, te mostramos cómo se movieron en la última curva. La primera final del Gran Turismo 128 con el auto de Credit Servicios Financieros de Coronel Suárez. Hacia adelante arrancó con todo el número uno, el campeón Alan Pita. Se tira por afuera el pehuajense Sergio Landa con el auto de Carlos Rudy. Esta fue la tanda clasificatoria. Alan Pita hizo el mejor tiempo. Sergio Landa el segundo, el Lili Iglesias el tercero. El piloto de Moreno Cenizas y Cereales, Juancito Herrera, el cuarto. César Velázquez, el de Trenquelauque, en el quinto. Y Génova Horacio, el sexto tiempo. Cuando veíamos la reiteración de la largada, el Gran Turismo 128 en su primera final a 12 vueltas. Pudo quedarse con la punta de la competencia Sergio Landa con el auto de Credit Servicios Financieros. Allí está el pehuajense
cuando se quiere venir con todo hacia adelante. El auto del Lili Iglesias quedó en el cuarto lugar a Lampita, que había alargado en la primera fila. El tercero es Juan Herrera, el piloto de Moreno Semillas y Cereales de Tres Lomas. Allí van las máquinas del Gran Turismo 128, cuando vemos en pantalla también la promo de los 40 años de la empresa Moreno Semillas y Cereales de Tres Lomas. Se viene el de Credit hacia adelante, Landa, 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 para quedarse con la punta de la competencia. Segundo, Lili Iglesias. Tercero, Juancito Herrera, se le tira Lampita. Vamos a ver qué pasa. Me parece que no le va a alcanzar a Pita. Y la figura de esta primera final sigue de la misma manera, con el Pehuajense Lanta, el auto de Carlos Rueda en la primera ubicación. El segundo será el de Iglesia. El tercero es Juancito Herrera, pero se queda, se queda, se queda. Se queda el auto de Juan Herrera, lamentablemente, cuando faltaba un poquito más de media vuelta. Alan Pita pasa a la tercera ubicación. Allí está Landa, lo encontró la cámara, el de Credit. Servicios financieros que auspicia y que acompaña las sacas en Coronel Suárez. Ahí viene para ganar el auto de Carlos Rude, piloteado por Sergio Landa, auspiciado por Credit. Va a ganar Landa, señoras y señores, y ganó nomás. El segundo va a ser el Lili Iglesias. El tercero va a ser Alan Pita, el campeón de la temporada anterior. Se fue la primera final del GT 128. Después de la tanda clasificatoria, se va a poner en movimiento la primera serie de la Fórmula Renault, donde podemos ver que Ramón Genoni pica bien en punta, pegadito al lado de él, el de Bonifacio Esteban Perticarini, la categoría que más autos tuvo en pista. Fue esta categoría con 14 máquinas. La tanda clasificatoria había dado como más rápido a Ramón Genoni de Trenquelauken. Lucas Fernández de Tres Lomas con el auto de Pajarito López, de Lucas López, que adquirió Lucas Fernández. Hizo el segundo tiempo, después Perticarini, Caporali, Valerdi, Calvo, Adrián Benito, Guido Ramos, Daniel Benito, Waldo Pérez en la estación de servicio Peluma, Martín Garmedia, Milano Sica, Osvaldo Genoni, el ruso, y Hugo Gerediaga. Vemos la primera serie ahí en imágenes, bien cuidando los movimientos del auto del trenquelauquense Ramón Genoni, que estaba a un día de haber cumplido 25 años. Se le quiere venir al de Bonifacio de atrás. También Benito. Se acomodan los autos en la recta principal, cuando vemos cómo uno detrás del otro arman la fila india para ir completando esta primera serie de esta Fórmula Renault, que realmente está dando un lindo espectáculo. Lo veíamos a Genoni, que avanzaba sobre Benito. También vemos cómo van hacia adelante algunas de las máquinas, pero Ramoncito Genoni muy cómodo en la punta, va marcando el camino de esta competencia en el Ricardo Alberdi de Coronel Suárez. Ahí estamos, en el opuesto. Ahora van a hacer una pequeña S. Lo vemos a Genoni manejar con total tranquilidad en la punta. Perfecto. Ahí está entonces el auto de Valerdi. También Nicolás Valerdi, que está participando en esta categoría. Pero el que maneja es el pibe de Trenquelauken, Genoni. Ramón, que va a ver la bandera cuadros. Después el de Bonifacio, Esteban Perticarini. Tercero, Adrián Benito de Saligeló. Segunda serie
que se va a poner en movimiento. Ahí está el pibe de Tres Lomas, Lucas Fernández, el múltiple campeón, el Chan Caporales, Calvo y el pibe también, Guido Ramos. Se quedó Fernández. Paradísimo. Lo pasaron todos a Lucas Fernández. Tuvo un inconveniente en la largada, lo vamos a ver otra vez en un instante y nada más. Ahí está. Pasa Caporales, Calvo, Guido Ramos, Pérez y por afuera también lo hace Hugo Gerediaga y Emiliano Zica. Quedó en la última ubicación Lucas Fernández. Qué lindo está el auto de Waldo Pérez, el que vemos ahí, el mismo color que el de Fernando Alonso en la Fórmula 1, en la Renault. Realmente muy bueno. Ahí va Calvo, con muy buena participación delante del Chan Caporal y los pibes de Salitero, que se van dando como en la guerra. Ahí vemos entonces cómo pelean Calvo con Caporali. Después Guido Ramos, ahí viene Pérez, por dónde va Zica. Viene Lucas Fernández por atrás. Bueno, se armó un embrollo bárbaro ahí en la salida de la recta principal en esta segunda serie de la Renault, que da cada vez más espectáculo. Lo vemos otra vez. Se va un poco afuera Gerediaga. Zica que intenta meterse por un lado, Lucas Fernández por otro, pero Calvo hacia adelante va manejando muy pero muy bien el Fede. Se le viene el Chan, se le pone a los escapes, se le tira Caporale, aguanta la cuerda Calvo, señoras y señores. Bueno, la lucha es entre Caporale y Ramos. Calvo va más adelante, tranquilo, ahí lo vamos a ver salir a la recta principal. Bueno, se dan como en temporadas anteriores. Mira el Guido. Mira el Guido, se metió por adentro. El Chan que no la afloja en la recta, en el palo y palo. Vamos a ver cómo llegan al final de la recta principal. Le hace la diferencia un poco el Chan. Ahora se queda con la cuerda y gana nuevamente la segunda ubicación. Lindo espectáculo dan los aliquelenses. El Fede Calvo primero, Laureano el Chan Caporales segundo, Guido Ramos es el tercero. Qué lindo el casco de Guido, ¿lo vieron en el musical? Realmente fantástico el casco de Guido Ramos. Ahí viene el Fede, que no lo debe poder ni creer, que va con tan pocas carreras punteando adelante del Chan y adelante de Guido. Después está Pérez, este es Lucas Fernández, el de Tres Lomas. Una vuelta más para todos. Lindo el espectáculo de la Fórmula Renault, que trajo muchos autos, se juntan todos, Lucas Fernández con Waldo Pérez. Vamos a ver qué pasa, el 9 hacia adelante, entraron en la última vuelta. Sueña con ver la bandera de cuadros, el Fede Calvo, que hace muy poco que está arriba del Fórmula Renault, pero de que nada suceda, se va a ver con su primera serie en lo más alto del podio. Allí viene el salinquelense, señoras y señores. Federico Calvo es el puntero, la cámara lo va a tomar en un instante nada más. Algunos rezagados en el camino. Viene Lucas Fernández, que lo vemos en la cámara detrás de él, Waldo Pérez. Se va a venir Federico Calvo para ver la bandera de cuadros. Señoras y señores, va a ganar Calvo, va a ganar el Fede. Mis amigos, en la Fórmula Renault aquí, en el Ricardo Alberdi, ganó Calvo. Segundo el Chan Caporal. ¿Y quién entra tercero? Guido Ramos, los tres de Salichelo en el podio. Se viene la F1. El Benja Valerdi y el pibe de Miguel Riglos, Marcelo Chaveroni, largaron, se quedó Valerdi en la largada. Se le va Marcelito Chaveroni por atrás, man, también Federico Valerdi. Vamos a ver qué pasa. Ahí están los autos, el negro Luengo que se tira por afuera, la tierra que nos corta la visibilidad, y le repetimos la largada. Como vieron, Valerdi no pudo enganchar el cambio correctamente. Ginoni se le metió por afuera y toma la punta el de Miguel Riglos. Allí está entonces
el de Miguel Riglos primero, el de Tres Lomas segundo, el de 30 de Agosto tercero. Ya Bedoni, Valerdi, Mann. Allí van los autos. Cuarto es el de Sofa, Val, Hormigón Elaborado. Estamos junto a Credit, Negocios Financieros. Desde Coronel Suárez, que auspicia en forma exclusiva la competencia. Señoras y señores, aquí va. Sí, 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 ya Bedoni. Este es el Negro Luengo. Una vuelta más para Marcelo. Una vuelta más para el Benja Valerdi. Una más para el ruso Oreste Man. Una más para el Negro Luengo. Hacia adelante va Norberto, el de Zafaval. Hormigón Elaborado. Segundo está Valerdi, el de Autoservicio Meloni. Para las mil ofertas de la semana. Aquí viene Mani Luengo. ¿Qué quiere hacer el Negro? Acelera. Mirá cómo levanta tierra. Qué velocidad, qué potencia los Fórmula 1 en el Ricardo Alberdi de Coronel Suárez. En la última competencia del año. Ahí viene Giavedoni, Marcelo Giavedoni, para entrar en la última vuelta. Experiencia del campeón que gana. El segundo es Valerdi. El tercero es Oreste Man, el del 30. La Pampa tiene su espacio con su categoría estrella, el TC Pampeano. Cuando van a largar la primera final, ahí está Freddy López agarrando la punta. Mientras vemos las imágenes, le cuento la tanda clasificatoria, pero quedamos en suspenso. A ver cómo llegan al final de la curva y vemos la reiteración de la largada del TC Pampeano. Aprovecho para mandarle un saludazo a mi amigo Daniel Manso, que no ha estado este año, el campeón de la categoría, el doctor en medicina veterinaria, Daniel Manso. Allí están los autos, esta fue la tanda clasificatoria del TC Pampeano. El primer tiempo, mejor tiempo, lo hizo Freddy López, máquina número 2. Pablo Toselli, máquina número 3, hizo el segundo tiempo. El tercero para Gustavo González. Cuarto tiempo para Lucas Peña. Cuando vemos cómo López se quiere meter por adentro y no lo puede hacer. Después de Lucas Peña, Luis Beck, Ariel Cornara y el 46 de Cristian Arroyat. El mismo número que el del recién retirado del MotoGP, el gran Valentino Rossi. Ahí viene Lucas Peña, lo alcanzamos a ver en la punta de la imagen, a hacer algunos reclamos con el comisario deportivo, máquina número 48, por el tema de la visibilidad, que realmente era muy dificultosa, por eso estaba la bandera roja. Todo se acomodó para el relanzamiento de la primer final del TC Pampeano en Coronel Suárez. Así están en la última parte las máquinas en movimiento con una complicada primera final. Freddy López es el primero, Luis Beck es el segundo, el tercero. Hay lucha cuando hay un trompo, Hay un trompo de una de las máquinas, creo que es el 46, sí señores, de el piloto Cristian Arroyat, máquina número 46, que entraba el trompo antes de la recta principal. Ahí lo vemos otra vez. Los chicos arriba del alambre viéndolo pasar a Freddy López, que está en la punta de la competencia, ya en la última parte de esta primera final del TC Pampeano. Luis Beck es el segundo, ahí va máquina número 2 de López para quedarse con la competencia. Señoras y señores, Luis Beck es el segundo, Arroyete es el tercero. Ahí viene Freddy, hay aplausos. Ha ganado López, mis amigos. El segundo es Beck, el tercero Arroyete.
cumplimos 40 años de vida comercial. Agradecemos a nuestras familias, colaboradores y productores de toda la región. Celebramos pensando en la realización personal de nuestros colaboradores. Incorporamos tecnología, invirtiendo en una planta de silos para acondicionamiento de cereal y un nuevo depósito de fertilizantes. Pensamos en los próximos 40 años. Modernizamos la empresa hacia el futuro, confiando en nuestro equipo, en la región y en la Argentina. A todos muchas gracias. Sigamos construyendo el futuro de una agricultura sustentable comprometida con el medio ambiente. Morero, Semillas y Cereales, Sociedad Anónima. Invertida en la segunda final, Aranda y Seschan. Ahí están. David Aguirre mueve también. Ahí van todos los saltos. Pudo largar el de Coronel Suárez. Gerardo Stadelman también. Y lo vemos a Skyne después en la última ubicación. Ahí le mostramos la reiteración de la largada. Stadelman y Skyne, Suárez Puente, que corre con el auto de Valerdi. Competición también estaba en imagen. El de Salique Lomas, Tim Seschan es el puntero. El 76 de Aranda es el segundo. El tercero es David Aguirre. Después Suárez Puente. Después Skyne y después Gerardo Stadelman de Coronel Suárez. Hablando de Coronel Suárez, no deje de pasar por Credit Servicios Financieros. Ahora te digo la dirección. Sarmiento 137 en Coronel Suárez. Allí pasa el número 17 de Diego Suárez Puente. El saludazo para mi amigo Ocantos Automotores de 30 de Agosto y Garré. Bueno, ahí se quedó en el camino el 17 de Diego Suárez Puente. Trompo y afuera, retoma ahora la competencia. Decía, le mandamos el saludo a Jorge Ocantos de Ocantos Automotores en 30 de Agosto. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. También a García y compañía para sus productos. Texturado FADEPA. Se quedó Skyne en el camino. Entonces Raúl Skyne, cuando viene el auto de Martín Seschan. Y te vuelvo a reiterar el oficio de Credit Servicios Financieros. Sarmiento 137, Coronel Suárez. Pagos electrónicos, gestión de cheques, gestión de préstamos personales, gestión de criptomonedas. Credit Servicios Financieros en Coronel Suárez,
Sarmiento 137. Se viene la última parte de la 1100. Lo vemos al Salique, Lense, Martín se echan en la punta. El segundo es Miguel Ángel Aranda. El tercero es Gerardo Stadelman. ¿Lo dije bien? Qué bien vendría después de esta competencia. No se vende alcohol en las carreras, pero una cervecita roja, uy, lo que sería. Lo que pagaría por eso. Pero bueno, no puede suceder. Le mandamos el saludo a toda la gente de todas las peñas, de todos los lugares que nos acompañan en esta última competencia. Va a ganar Martín Sechan. El segundo va a ser Miguel Aranda. El tercero va a ser Gerardo Stadelman de Coronel Suárez. Segunda final con grilla invertida de Gran Turismo 128. Largaron el Lilo, Heraldo Iglesias hacia adelante. Señoras y señores, se hace llamar técnico en producción lechera, el Lilo Iglesias. Le mandamos el saludazo al Lilo y a toda la gente de San Iqueló que siempre nos acompaña a través de las redes sociales. Nos pueden ver en GC Contenidos por Facebook y también por nuestro canal de YouTube, GC Contenidos, para ver la carrera. Ahí va Juancito Herrera, máquina número 3 en pantalla, que andamos buscando aviones por arriba. ¿Qué pasa? La cámara de Johnny Barragán. El primero es el Lilo, el segundo es Alan Pita, el tercero es el de Credit Servicios Financieros, Sergio Landa. Pasan todos por el control principal. Primero, segundo, tercero, cuarto, Juancito. El de Moreno, semillas y cereales. Una vuelta más para Iglesias. Una más para el de Querumá Lampica. Una más para el de Pehuajó. Una más para el de Tres Lomas. Después viene César Velázquez, el de Trenquelau, que en auto amarillo. Allí están todos para vivir el espectáculo. Se tira, se tira, se tira el de Pegua. Ahí va, mucho más rápido que Manuelita. Está Sergio Landa para quedarse con la segunda ubicación, el de Credit Servicios Financieros. Miralo otra vez. Hacia adelante Landa. Se viene solo el Lilo Iglesias, que lo mira por los escapes o no lo mira más. Se dedica a manejar y a cumplir la función de no regalar la cuerda para que Landa no pueda llegar a la primera ubicación con la máquina de Carlitos Rude. Saludos para Carlos, para su hermano, para su madre, para toda su familia y para todos los amigos de Coronel Suárez. Para el Turco de la radio, va a ganar el Lilo. Le pisó los talones Landa y ya pasó el ganador. ¿Y quién será el tercero? Pasó el primero y el segundo. Viene Juan Herrera para la tercera ubicación. Se queda Herrera, ¿qué le pasa? Casi lo choca Velázquez. Se metió por el costado de la pista Velázquez, que llega al final en la tercera ubicación. Cuarto Herrera, pero por decisión del comisariato deportivo es recargado con 2 segundos Velázquez, y Herrera es el tercero en información oficial.
mueven los aceleradores porque se viene la final de la FR en el Ricardo Alberdi, en Coronel Suárez. Ramón, qué grande sos, hacia adelante y en la punta, mirá qué linda cómo largaron todos, espectacular la FR en Coronel Suárez, mis amigos, largó perfecto. Genoni se quiere meter para adentro, el de Bonifacio, Esteban Particarini, pero aguanta Calvo, ahí vienen para cumplir la primera vuelta, Ramoncito Genoni, Federico Calvo, Esteban Particarini, el Chan Caporale, atrás de él viene Benito, después Guido Ramos, así se arma la fila india, lo vemos a Valerdi, el ruso Genoni, Luca Fernández y después la máquina número, no le alcanza a ver el número, pero es Benito, ¿no? Sí, el 11 es un Benito y el otro Benito es Daniel, sí, el 12, perfecto. Ahí están los autos en competencia. Señoras y señores, el espectáculo cuando hay auto de seguridad. Ahí está la Oroch. Algunos inconvenientes. El auto de Benito que está en uno de los costados de la pista. Inconvenientes para sacarlo. Se hizo muy largo el auto de seguridad. Y se relanza la competencia otra vez. Acelerador a fondo en Suárez. La gente detrás del alambre que vive el espectáculo del camión de los bomberos que está sin uso y ojalá que siga así. Y Ramón Genoni que va a cumplir una nueva vuelta. Muy bien el Fede Calvo. El Chan Caporale que lucha con Particarini. Después lo veíamos a Benito. El Guido Ramosica. Valerdi Fernández. Hacia adelante. Este es el ruso Genoni. Este es el papá de Ramón. Sí. Allí van los de Trenkerauken. ¿Qué le pasó al ruso? Dejó la trompa en el camino. El ruso Genoni. Señoras y señores, Osvaldo Genoni con algunos inconvenientes. El que no tiene inconvenientes por ahora es Ramón. Aunque se le viene el Fede Calvo a los escapes. Muy pocas vueltas de competencia la FR. Porque tuvo 5 vueltas en pista el auto de seguridad. Ramón se quedó con la competencia. Y su papá Osvaldo tratando de acomodar los inconvenientes que no pudo llegar a verla de cuadros. Ganó Genoni, después Calvo, después Caporali. La Fórmula 1 tuvo serie que ganó Cervedoni, tiene final y se viene la largada. Dientes apretados, acelerador a fondo, el semáforo rojo que se hace verde y ya Cervedoni que cuida la cuerda, se tira Valerdi por afuera. Se le metió Luengo ahora este man. Van todos pegaditos. También el Fede Valerdi. Vamos a ver qué pasa con la Fórmula 1. Mauro Virgili. Señoras y señores. Chubel y Marcelo Córdoba. Todos participaron de la serie y participan de la final. Aquí están los autos. Ahí va Cervedoni. Se viene Valerdi. Tercero es el negro Luengo. Se metió man para adentro. Espectacular lo de ahora este man. Ganándole la posición, este es el Fede Valerdi, que se mete entre la tierra, máquina número 5 para el de Tres Lomas. Allí están los autos, ahí va Cervedoni, marcando la punta de la competencia, curva hacia la izquierda, se viene Valerdi que estira el frenaje y se le pega a los escapes. El de autoservicio Meloni que se viene con todo, van con el de Sofaval, atrás Federico Valerdi, después lo vemos a Schubert cuando reiteramos la largada para todos. Ahí están todos los autos. Maurito Virgili que también está en la conversación. Se viene Valerdi, Valerdi por afuera. Valerdi, Valerdi acelera. Se mete Cervedoni por adentro, no le afloja Valerdi. Qué maniobra la del pibe Valerdi. Venga, venga el de autoservicio Meloni. Excelente cómo ganó la posición el pibe, no le aflojó al acelerador y se queda con la punta de la competencia. Sangre en el ojo para Marcelito Cervedoni, que no pudo contener la velocidad y la embestida de Valerdi, que ahora está en la punta de la competencia. Ahí estamos en la reiteración, fíjense la maniobra excelente de Valerdi.
por afuera. Cortó campo, ¿no? Respetó Yavedón y todo. Y fue excelente también la maniobra y el comportamiento del campeón cuando dijo, no, el uno soy yo. Y como de parado lo encaró en el mismo lugar, fue mucho más rápida la maniobra de Yavedoni. Con excelencia recupera la punta Marcelo, demostrando por qué tiene el número uno en la trompa. Y pasó Valerdi, y pasó Mann. No, perdón, este es Luengo. El tercero, el cuarto va a ser Mann. Tenemos otra vez la embestida, la quiere ver la gente. La embestida de Marcelito Yavedoni, bueno, ahí la tienen. Estén atentos, Miren la diferencia que le lleva Valerdi, pero cómo se mete. Viene atrás el auto de Yavedoni, chao. Hasta luego, dijo Marcelito. Y se quedó con la punta. Qué bárbaro, ¿no? Lo que es la experiencia y la seguridad de que el auto iba a realizar lo que el piloto quería en ese lugar difícil. Cuando pelean Mann y el Fede Valerdi, palo y palo, los rojos van a la par hacia el final. Este es el espectáculo de la F1 y ahí va el campeón, el de la tierra del Candel, Marcelo Yavedoni, a quien le mandamos el saludazo. A él y a toda su familia y a todo su equipo que siempre nos atienden tan, pero también en el Motorhome. Agradecemos el refrigerio del final. Viene para ver la bandera de cuadros. Yavedoni una vez más. Ganó el de la Pampa. Ganó el campeón Yavedoni. Excelente lo de Benjamín Valerdi, el piloto de autoservicio Meloni. Tercero fue el negro Luengo. Segunda final del TC Pampeano. En marcha y en movimiento. La última competencia de la tarde. Aquí está para todos ustedes el espectáculo en su parte final. En el Ricardo Alberdi de Coronel Suárez. Se quedó paradísimo el número 70 de Luisito Beck, como no queriendo correr la última carrera casi. El auto de Luis Beck con algunos inconvenientes en la largada. Estamos en el final cuando hay trompo de la máquina de número, no voy a alcanzar a ver, la máquina número 7. No es el 7, el 48 de Lucas Peña, ahí está. Ahí lo vemos otra vez. Con algunos inconvenientes, todos pueden pasar por el costado. Decía parte final, última competencia, momento de agradecimiento. Cuando se va hacia adelante Cristian Arroyán, máquina número 46. Agradecimiento para todos los pilotos sin excepción. Aquellos con los cuales hemos hecho notas y con los que por ahí no hemos hecho. Con la gente de la organización. Un agradecimiento especial al presidente de la categoría, el señor Carlos Rudy. Muchísimas gracias a las autoridades del circuito, a la gente del Automotoclub Coronel Suárez, a los auspiciantes que nos acompañan desde hace tantos años. Un saludo muy, pero muy especial también para los muchachos de Credit Servicios Financieros y, por supuesto, para ustedes, que son los que nos miran a través de los distintos canales. Canal 7 de Saliqueló, Canal 12 de Trenquelauquen, Canal 4 Antena 3 Lomas, en nuestro canal de internet, en YouTube GC Contenidos y también en nuestra página de Facebook en GC Contenidos. A todos, muchísimas gracias a nuestros compañeros de trabajo, camarógrafos, locutores, editores, operadores. A todos muchas gracias en nombre de quienes habla Gerardo Cuadrado, que hemos tratado de hacer lo mejor en estas dos competencias, pero que estamos muy preparados para todo lo que pueda venir para el año que viene. A todos muchísimas gracias, que tengan un año excelente, que puedan brindar con su familia y que puedan tener gratos momentos. Vivimos la última parte del TC Pampeano, la última parte de nuestro Fierros Automovilismo Regional y Provincial. Por la pantalla de su televisor pasa el puntero de máquina número 46 de Arroyat,
Segundo, Freddy López, máquina número 2. Se viene Gustavo González, máquina número 9. Y después el 70 de Luis Beck, que se había quedado parado en la largada, pero que avanzó y que está intentando pelear por la tercera ubicación. Esto se termina, mis amigos. Ahí está Cristian Arroyán para quedarse con la competencia. El del número de Valentino Rossi, el 46. Segundo, el Freddy López, de muy buena tarde de domingo. En Coronel Suárez ganó la primera final y va a ser segundo en la segunda final. Se va el TC Pampeano. Espectáculo y alegría para todos. Ganó Arroyán, segundo López. Tercero, Gustavo González. Cuarto, B. Bueno, dio trabajo, pero fue linda carrera para el público, por lo menos, no sé, para vos desde arriba del auto. ¿Cómo te va? Buenas tardes, felicitaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, creo que fue una linda carrera. Empecé a mirar los espejos en la segunda vuelta y lo veía a Landa, después lo veía a Pita, después lo veía a Landa, y en la quinta vuelta no lo miré más. Porque, nada, uno trata de hacer lo mejor posible arriba del auto, y por ahí mirando los espejos, uno hay veces que comete errores, así que, nada, creo que fue una linda carrera. Después la voy a mirar por la tele y creo que la voy a disfrutar un poquitito más que acá, porque no se aprecia, ¿no? Es distinta a la primer final a la segunda final, dado que por ahí, cuando uno no puede estar en ese pelotón de punta, trata de llegar de atrás y no se puede. Es distinto el manejo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que vos, cuando vas adelante, tenés una muy buena visión. Marcás el ritmo. Claro, marcás el ritmo, tenés una buena visión. Yo hablaba con Pita, Pita tuvo dos veces casi para igualarme en la 1 y imposible, es una pista muy complicada para pasar. En la 1 no se puede pasar por afuera, solamente en la recta. Así que bueno, nada, aguantamos bien, creo que hicimos una linda carrera, hicimos un lindo sacrificio para venir con los amigos, con Juancito Herrera, con Pita, que me dieron una linda mano, con Martín Secha, muy agradecido, que me hizo el desarme, porque por cuestiones de automovilismo el mecánico mío no pudo venir, así que bueno, arriesgamos a venir igual con los nenes y la familia y a pasar un lindo domingo, y la verdad que la pegamos. Valió la pena, felicitaciones. Muchas gracias y bueno, un saludo para tu audiencia y la gente de Tres Lomas, que me conoce mucho, y la zona. Bueno, fue linda tarde, ¿eh? Una serie peleando la final, más allá del día por ahí complicado por la tierra para la categoría, que la final se corrió con mucho auto de seguridad, pero bueno, contame cómo viviste la jornada, cómo te va. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar. Bien, la verdad que una tarde para nosotros excelente, nos vamos muy contentos. Sí, a pesar del día, que por ahí la tierra no se veía mucho, las condiciones del clima, viste que por ahí fue una mala pasada, pero bueno, se sacó una carrera adelante importante. Bueno, correr con dos pilotos experimentados atrás tuyo, el Chan, campeón unas cuantas veces, Guido, que es aguerrido, que no afloja, y ahí te metiste en el medio, fuiste sacando ventaja y pudiste ganar la serie. Sí, la verdad que largué con un poco de presión, porque sabiendo que tenía ellos atrás, tienen mucha más experiencia que yo en la segunda carrera recién, pero bueno, nos pudimos defender bien, el auto va muy lindo, estable, así que muy, muy contento. Bueno, la final también, no pudiste llegar a lo más alto, pero llegaste ahí, cerquita. Sí, volvimos a repetir un segundo puesto de la carrera pasada. Estuvimos ahí con Ramón, pero no, era imposible tirarse a pasar porque se hizo la huella. Donde te ibas un poquito afuera, por ahí perdías metro, te hacían diferencia y no quería. En sí, me jugué a que cometa un error Ramón, que no lo cometió. Es muy buen piloto, así que bueno, estamos muy contentos igual con el segundo puesto. Bueno, lo que quieras agregar en el final para toda la gente que te acompaña y la gente de Salequiló que te vea. Bueno, a todas las publicidades, muchísimas gracias, son muchas, son 23. Uh-huh. Tengo un grupo de amigos excelente, mi viejo, a Lalo Soler, que laburó un poco en el motor para esta carrera, mi familia, mi novia, a todos, ahí mucha gente atrás de esto, que por ahí no se ve o no la vemos en las carreras, pero hay mucha gente que nos acompaña y bueno, eso creo que te hace más grande también. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que se nos dio un fin de semana redondito, nunca nos había salido todo tan bien y bueno, ojalá podamos seguir a este ritmo. Bueno, decía que había que sumar experiencia, te tocó correr en este mismo circuito, no había que dejar agujeros, había que prestar atención y hoy has prestado, creo que, demasiada atención para que eso no sucediera, más allá de que el auto, de estar muy bien presentado, te felicito, andaba muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí, yo salí mentalizado que había que
terminar porque era para los primeros 6 o 7 pilotos que largamos porque estaba muy parejo, entonces había que terminar con pocos errores, solamente no cometer errores y llegar. Bueno, buena pinta el amarillo. Sí, la verdad que nos trajo suerte y bueno, muy agradecido con Matías Genoni, que trabajó muchas horas en el auto, prácticamente toda la pandemia, lo fuimos haciendo con tiempo. A Carlos Giavedoni, bueno, a mi familia, que hay muchos que no pudieron venir, a amigos que no pudieron venir, y muchas gracias a todos los que me acompañan, no me quiero poner a nombrarlos por si me olvido de alguien. Vamos a arrancar. Felicitaciones por el triunfo y por el cumpleaños, que muchas sé que gracias. Fue hace poco. ¿Cuántos? 25, un autorregalo. Salió un domingo, sinceramente, mejor de lo que pensábamos, de lo que pintaba, por lo menos para nosotros. Bueno, contame un poco la maniobra de la final, porque ahí luchando en unos metros te pudo pasar Valeri, pero el sobrepaso tuyo fue un relámpago en realidad. Sí, en un momento, o sea, yo venía por ahí, las primeras vueltas no venía muy cómodo con el auto, la verdad que no me había sentado bien la pista, no sé si por ahí era por el piso, obviamente, o qué. Y bueno, no venía muy cómodo, me costaba, o sea, en realidad no podía hacer diferencia a Benja. Y en un momento, la verdad que me sorprende cuando aparece a la par mío, medio por arriba de la goma, eso ahí me sorprendió porque no lo había visto yo, sinceramente. Nuevamente le pedimos a la familia Nelson Monte. Después, no sé si lo corrí, no sé si una vuelta o dos vueltas. Y bueno, en la curva a la derecha, la verdad que estaba muy grave, que incluso a mí me tuvo mal traer 3 o 4 veces. Y bueno, a él se le cruza el auto un cachito de más. Y yo entre la tierra lo alcanzo a ver y bueno, tengo la suerte esa de poder elegir por el lado correcto, que donde el auto de él, o sea, no se movió para ese lado. Logré pasarlo y bueno, de ahí el más, en un par de vueltas más, el auto mío quizás empezó a doblar mejor, me empecé a sentir más cómodo con el auto. Y bueno, traté de no cometer errores, de ir lo más ligero que podía y hacer algo de diferencia. Bueno, ¿con quién querés compartir este triunfo? Uno de los tantos. Con toda la gente, con todos los sponsors que me patrocinan el auto, toda mi familia, mi señora, todos los chicos que me acompañan, todos. Como yo ya he dicho en otras veces, todos hacemos un esfuerzo. Así que bueno, agradecido con todos ellos, agradecido con ustedes, con vos, con tu programa, con todos ustedes también, porque todas las carreras se hacen presentes y nos difunden este deporte que tanto nos gusta a nosotros. A toda la gente del Autoclub Coronel Suárez, a todo el público presente que se hizo hoy acá, a pesar de la calor, porque realmente estaba el día bravo. Así que bueno, con todo, yo creo que esto es una cadena, todos nos necesitamos de todo. Y bueno, donde falta una de las partes que te nombré, por ahí se pone mucho más difícil para poder hacer lo que hacemos. Así que realmente agradecido con todos. Y bueno, esperemos vernos el año que viene, quizás con más número de autos si se puede. Y bueno, empezar a disfrutar nuevamente esto que tanto nos gusta. Así que gracias a todos. Que tengan felices fiestas, por si no nos vemos, porque no vamos a tener fiesta este fin de año. Y bueno, esperemos vernos el año que viene.